chileno. ¿Cuál es el análisis, cuál es el balance que le deja esta derrota a última hora contra la Universidad de Concepción? Amarga o amarga, muy, muy molesto. Creo que, a ver, nos falta la capacidad de poder manejar partido. Cuando tú estás con un hombre más, uno está bien, uno tiene que ir a buscar el resultado, pero siempre tiene que tener la precaución de quedarnos tan poco de controlar los ataques del equipo rival. No podemos llegar y ir a loca para arriba y quedar expuesto como pasó. Imagínate, se perdió un balón que se resbaló Gotti en campo de ellos y terminan haciendo un gol con un pelotazo en campo de nosotros. Entonces es una jugada increíble. Creo que falta realmente las determinaciones que tienen que tomar dentro de la cancha, de los movimientos para poderse cubrir bien. Yo estaba como loco gritando en la banca para sabiendo que podía en cualquier momento podía venir una contra. Con un partido que lo teníamos manejado, que podríamos haber ganado el partido sin ningún problema, porque tuvimos muchas posibilidades, que manejamos nosotros la mayor parte del partido, buscando la posibilidad de aumentar. Y ellos con dos contras que nos hicieron, nos ganaron el partido. Es lamentable porque fue última hora y no esperábamos irnos sin puntos a casa. Así como se dio el partido, creo que regalamos 3 puntos. Profesor, buenas tardes. Bueno, siempre es penoso irse de regreso así con este punto en contra, pero en el primer tiempo fueron ingresos por la banda derecha, se vio un runner bastante impreciso y, como usted dice, una pelota que se pierde en el medio campo y no la anotan. Luego, 6 llegadas de runner de Talca que no se pudieron concretar nuevamente. Esto hace a usted tomar una reflexión sobre el tema que hay mucha imprecisión en el equipo. Sí, pues sí se nota en el juego. Se nota la imprecisión en el pase. De repente perdemos balones a 3 metros o 4 metros y se le entregamos al rival. Entonces son situaciones que no estamos tomando buenas determinaciones cuando tenemos el balón a nuestro poder. Lo que más gritábamos nosotros es que había que buscar con tranquilidad para poder entrar cuando quedamos con un hombre más nosotros. Y nos equivocamos. Entonces, son detalles que en el fútbol son súper importantes. Y aquí es donde tú tienes que tener la tranquilidad para poder aspirar a pelear un ascenso. Imagínate un partido que lo teníamos manejado, porque tenían un jugador menos, no tenían por dónde ellos poder hacer un gol. Y en una pelota, de la distancia que viene el balón, que la perdemos, ¿no es cierto?, ya casi en el área de ellos. Y de dos toques te hacen un gol. Entonces son cosas que la determinación es que de repente hay que leer el juego dentro de la cancha, hay que estar leyendo el juego para poder no equivocarse. Es decir, el fútbol es así. El fútbol es de errores y esos errores que se cometen son por mal movimiento y mala determinación. Y nosotros primero estamos cometiendo errores en el pase, que es lo que más pedí yo la posesión de balón, de poder dar seguridad con el pase. Segundo, las posibilidades que nos creamos no concretamos, ¿cierto? No concretamos. No tomamos buenas decisiones en la parte final, cuando ya va a terminar una jugada y terminar de buena forma para llegar al gol. Y tercero, siempre que tienes que tener la precaución de que tras la pérdida del balón, tú tienes que estar bien cubierto. Y con mayor razón ando faltando 1 minuto, 2 minutos. Entonces, son errores garrafales que te cuestan puntos y para lo que queremos nosotros no puede pasar esto. Profesor, ¿le preocupa el hecho? La semana pasada hablamos de que el equipo no definió el partido. ¿Le preocupa eso? Y lo otro, hoy Gastón Rodríguez creo que tuvo los dos goles, algo quizás pudo hacer algo más. Bueno, el primer gol yo creo que fue, o sea, perdón, el segundo gol, te voy a ver bien la imagen, he visto la imagen, cómo fue cuando él saca el balón para el lado o no lo toma, no sé cómo. Si venía muy, muy rápida la pelota, no podría darte una opinión, la vi de acá de la banca. Pero bueno, son errores que se cometen de repente, por lo mismo que te decía yo, que las malas determinaciones, ¿cierto? De repente pasa esto, pasa equivocarnos con una pelota intrascendente la pelota que venía, y nos convierte en un gol increíble. Entonces, queda la molestia, la amargura, ¿no es cierto?
este partido, por mínimo era empatarlo, mínimo, era sumar un punto. Y terminamos perdiendo los 3 puntos. Entonces, eso duele mucho, duele por lo que fue el trámite del partido completo, porque ellos nunca lo hicieron daño, ellos siempre tuvimos nosotros la posesión, siempre buscamos, siempre tratamos de llegar. Y ellos, en base a 2 salidas largas, directas, te convierten. Entonces, bueno, está la molestia, uno de repente insiste en eso, en poder leer bien el juego, estar siempre bien parado. No puede jugar uno a tonta loca que hice parrilla y perder posición y perder las marcas. Porque el fútbol no se juega así, el fútbol se juega ordenado, equilibrado. Siempre con la precaución de que te pueden hacer daño en alguna pelota, que puedas perder. Y eso yo siempre lo estoy reiterando, lo estoy reiterando, lo que más le he transmitido de poder manejar esa situación. Pues hoy nuevamente caímos en ese error, y yo lamento harto, lamento, porque no era un partido que nosotros pudiéramos perder. Y eso Claro, te duele mucho.